todos a su clase de MAP. Vamos a dar inicio en este momento con la clase programada para el día de hoy. Ya estamos a punto de finalizar el ciclo escolar y ya estamos a punto también de finalizar nuestras clases de MAP. Así que vamos a poner mucho empeño a la clase del día de hoy y bienvenidos. Muy bien, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Y para iniciar vamos a hacer un breve recordatorio de las actividades que hemos realizado durante nuestra cuarta unidad. Así que vamos a poner mucha atención, busquemos nuestros cuadernos y revisemos si tenemos todo el material de esta unidad. Si no lo tenemos, este es el momento oportuno para poder realizar nuestras actividades y subirlas en nuestra plataforma. Así que recordemos muy bien, la clase número 1 fue con el tema de los juegos tradicionales. Clase número 2, el tema de los números. Clase número 3, adivinanzas. Clase número 4, trabalenguas. Clase número 5, canciones. Clase número 6, poemas. Y esas son todas las clases que hemos realizado hasta el día de hoy. Por favor, revisemos si tenemos todas nuestras actividades. Si estamos pendientes de alguna tarea, por favor, realicémoslo y subámoslo a nuestra plataforma. Muy bien, y ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Para eso, vamos a aprender el día de hoy el tema de cuentos. Pero claro, como cada semana los vamos a aprender en idioma mam. Así que por favor, revisemos muy bien y vamos a ir con la lectura en este momento. Primero, vamos a ver el cuento en idioma español y después ya la traduciremos a mam. Para empezar, el cuento que veremos hoy se llama La Señora Laura. Veámoslo muy bien y vamos a leerlo en español, que lo tenemos por acá. Dice, una vez en una comunidad llamada Tuijos, en el municipio de Cu, una señora llamada Laura estaba sola en su casa, ya que su esposo había muerto. Un día su gallina empolló pollitos. Cerca de su temazcal había un profundo barranco, donde estaba la guarida de un gato de monte. Al escuchar al gato de monte, los pollitos que estaban en la casa de la señora Laura, le despertó el apetito, lo que la motivó a lanzarse sobre los pollitos, comiéndose a uno de ellos. Y la mamá gallina no pudo evitarlo. Cuando los pollitos entraron a su corral, la señora Laura los contó y se dio cuenta que le faltaba uno. Se puso muy triste y ahora se mantiene llorando. Este es el cuento que aprenderemos el día de hoy. Por favor, escribámoslo primero en español en nuestro cuaderno y a continuación veremos la pronunciación de cada una de estas palabras en idioma mam. Así que vamos a estar bien atentos. Muy bien chicos, ya leímos nuestro cuento en idioma español. Ahora en este momento vamos a leer todas las palabras que componen este cuento, pero en idioma mam. Así que vamos juntos y vamos repitiendo las palabras para mejorar nuestra pronunciación. Veamos. Tenemos por acá, jung, mag. Vamos repitiendo. Jung, mag. Una vez más. Jung, mag. To. Jung, mag. To. Continuemos. Cogbil. Cogbil. Te. Wi. Ho. Una vez más. Te. Wi. Ho. Avancemos. Tnan. Te. To. Cook. Vamos juntos. Tnan. Te. To. Cook. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente la primera línea para ir practicando. Veamos. Jung ma. To. Cogbil. Te. Wi. Ho. Na de to cook. Muy bien, vamos una última vez repitiendo esta línea. Huma to cofil de wijo na de to cook. Muy bien, vamos a avanzar. Continuemos. Recuerden ir por favor repitiendo todas las palabras para que nuestra pronunciación cada vez sea mejor. Así que avancemos. Veamos. Hunan. Una vez más. Hunan. Shug, Hunan, Shug, Laura, Bi. Repitamos. Hunan, Shug, Laura, Bi. Muy bien, continuemos. Hunal, Atar, Tog, Ha. Vamos juntos. Hunal, Atar, Tog, Ha. Muy bien, repitamos juntos la línea número 2. Vamos. Hunan, Shug Laura Bi. Hunal Ata Tok Ha. Muy bien. Vamos muy bien con este cuento. Continuemos, por favor. Kuntum Otak.
Kuntu o Tak. Estas palabras están muy sencillas, solamente tenemos que irlas repitiendo muchas veces para ir mejorando. Así que continuemos. Kuntu o Tak. Kim Chim. Kim Chim. Kim Chim. Muy bien, continuemos. Hun Ki. Hun Ki. Es Hun Chuk. Vamos una vez más. Hun Ki. Es Hun Chuk. Muy bien, lo estamos haciendo excelente. Vamos a repetir la pronunciación de la línea número 3. Vamos todos juntos. Hun Tu O Tak. Kim Chmil. Hun Ki. Es Hun Chuk. Muy bien, estamos haciendo un trabajo excelente. Vamos con esta línea muy pequeña que tenemos por acá, que dice Tal Eki Tuki. Vamos una vez más. Tal Eki Tuki. Muy bien. Continuemos con nuestro cuento. In Kajin. In Kajin Tiba. In Kajin Tiba. Chu Atakum Shangnim Tweha. Vamos desde el principio de esta línea. Inkayin Tibah Chug Atakum Shangnim Tweha. Muy bien, avancemos. Y tenemos por acá la siguiente línea que dice Dokshakum Tul Wech. Dokshakum Tul Wech. Texan, vinte, wech, ka'a. Vamos juntos. Tokshakun, hul wech. Texan, vinte, wech, ka'a. Muy bien, continuemos. Takhun, chuk, tal eki, tukilnan, Laura, sah, wayak. Muy bien. Repitamos esta línea una vez más. Takhum Chu Tal Eki Tukil Nan Laura Sa Waya. Muy bien. Continuemos. Tik Sa Lipin Ki Tal Eki Besh Siet Juntu Esh. Repitamos. Tik Sa Lipin Ki Tal Eki Besh Siet Juntu Esh. Muy bien. Y veamos la siguiente línea que dice Mishpanta Tleta Tun Chu. Una vez más. Mishpanta Tleta Tun Chu. Muy bien. Estamos ya a punto de finalizar de aprender este cuento. Vayamos escuchando juntos y vayamos repitiendo para que se nos haga muy fácil cada vez. Vamos con la última línea ya de nuestro cuento. ¿Qué dice? Texan, Ku, Tahlan, Nan Laura, ¿qué tal? Eki, Te, Kiosh. Vamos a repetir juntos. Texan, Ku, Tahlan, Nan Laura, ¿qué tal? Eki, Te, Kiosh. Muy bien. Una última vez. Texan, Ku, Tahlan, Nan Laura, Ke, Tal Eki, Te, Kiosh. Muy bien. Continúe. Toh Kija, Mishtitl, Te, Hu, Besh, Ok, Bis, Tig, Tami, Esh. Muy bien, lo estamos logrando. Vamos a repetirlo juntos. Toh Kija, Mishtitl, Tehun, Besh, Ok, Bis, Tig, Tami, Esh. Y ahora sí, vamos ya a finalizar con nuestro cuento. Veamos esta última parte que tenemos por aquí, que dice, Yate, Tig, Tal, Eki, Besh, Ok, Okel, Tig. Muy bien, repitamos una última vez esta última línea de nuestro cuento para ir finalizando. Yabte, Tig, Tal Eki, Besh, Ok, Okel, Tig. Muy bien, y esta es
todo el cuento que aprenderemos el día de hoy. Recordemos que en español el cuento se llama La Señora Laura y en MAP se llama Nan Laura. El nombre no cambiará. Muy bien, voy a aprovechar este momento también para poder dejarles una imagen para que puedan guiarse de mejor manera al momento de escribir su cuento. No olvidemos escribirlo completo, tanto en MAP como en español. Así que manos a la obra y escribamos el cuento en nuestro cuadernito del curso de MAP. Muy bien, hemos realizado un excelente trabajo y ya aprendimos nuestro cuento tanto en español como en MAP. Ahora vamos a pasar con la parte final de nuestra clase. Recordemos que como cada semana y así como lo hemos venido trabajando desde el principio de año, vamos a escribir en nuestro cuadernito. Esta vez escribiremos una sola vez en español y una sola vez en MAP el cuento, ya que está un poco largo. Vamos a escribirlo y después de escribirlo en nuestro cuaderno, vamos a colocar, como siempre, una imagen, podemos colocar una impresión o podemos colocar un dibujo. Podemos colocar algo similar a lo que tenemos por aquí, para poder representar el cuento de la señora Laura. Y recordemos entonces, después de terminar de realizar nuestra tarea, poder subirla a plataforma en el espacio que dice ejercicios del cuaderno clase 7. Muy bien, y eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y espero que estemos realizando nuestras tareas. Ya estamos a un paso de finalizar nuestro ciclo escolar, así que por favor cumplamos con todas nuestras actividades. Así que nos vemos en una próxima. Adiós.